Buenas noches, Dorina Rachel Murillo, amigos televidentes de hoy mismo, y la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Ha escuchado atentamente cada uno de los de las declaraciones de los representantes de la masa. ¿Y cuál es su reacción ante este señalamiento en su contra? Diputada, buenas noches, un gusto saludarle. Bueno, afortunadamente tenemos un país en el que nuestra Constitución manda que somos inocentes y tenemos la oportunidad de demostrar nuestra inocencia. Y créame, hermanos hondureños, hoy yo soy una persona que siento que al fin tengo la oportunidad de conocer de qué se me estaba investigando. Les voy a contar, desde en febrero de este año que circuló una nota donde estaba mi nombre y otros de los que mencionaron el día de hoy, nosotros nombramos un apoderado legal que se personó a la UFCIC. Nos negaron la información. Luego seguimos solicitándola ante el Ministerio Público, nos fuimos a un amparo, hace más de 100 días estamos con el amparo y seguíamos sintiendo que era violado nuestro derecho a conocer de qué estamos siendo investigados o a que al menos le informaran a nuestro representante legal, como manda la ley, de qué estábamos siendo investigados. Tuvimos que solicitar un amparo, que tenemos más de 100 días de haberlo presentado, y sentíamos que nos estaba violando el legítimo proceso. Hoy ya conocemos de qué se trata, ya tenemos en nuestro lado, podría decirse, la bola. Yo sé y respeto que el Ministerio Público tiene su función de ser el ente acusador, pero también los hondureños tenemos derecho a la defensa, así que ahora ya nos toca a nosotros presentar todos los documentos necesarios para demostrar nuestra inocencia. Quienes me conocen en mi departamento saben muy bien que la de Aurora López siempre ha llevado obras allá. Saben. Y tenemos además ahí las liquidaciones de esos fondos y esta tarde también el Tribunal Superior de Cuentas manifestó que en finanzas están liquidados. Así que, hermanos, ahora nos toca a nosotros presentar las pruebas. Reitero, nadie está por encima de la ley, pero tampoco nos pueden violar el derecho por ser diputados. No entiendo por qué nunca quisieron decirnos en estos 8 meses. Quizás ya hubiéramos podido presentar pruebas, no hubiera sido necesario llegar a tanto. Nosotros, la razón por la que pusimos un apoderador legal era precisamente para colaborar. Somos personas que queremos que en Honduras se fortalezcan, como lo manifestó el señor Guimarães, que se fortalezca el Estado de Derecho. La hija Aurora votó porque viniera a la masa y porque yo quiero que sea eficiente la institucionalidad de mi país. Así que aquí estamos de frente, con la cara. Yo no me tengo por qué esconder, al contrario, si estoy aquí a través de este medio que están vistos, es precisamente para manifestarles que ya iniciamos el proceso de comparecer, ya lo habíamos hecho desde hace mucho tiempo, pero ahora ya vamos al tema de presentar las pruebas. 21 millones de lempiras, dice la MASI, que se invirtieron, que se sacaron para una organización no gubernamental, Planeta Verde. ¿En qué se invirtieron? Bueno, yo no soy miembro de Planeta Verde, no soy miembro de la Junta Directiva de Planeta Verde, no sabría yo decirle en qué, porque mencionan varios departamentos, y de eso se trata ahora, de presentar las pruebas y de que vayamos en un proceso imparcial, sin que se coaccionen jueces para que tomen decisiones ni que se cuestionen las pruebas que se presentan en Honduras. Todos somos iguales. Si hay algo por lo que hemos luchado es precisamente por lo que estoy diciendo en este momento a la ley. ¿Se va a presentar de forma voluntaria? Por supuesto, por supuesto. Este día lo he manifestado y nuestro abogado ya está haciendo los escritos para presentarnos y para comenzar un proceso en el que podamos presentar las pruebas. ¿Cuándo, diputada? Ya mañana el abogado estará presentándose. Recuerden, desde en febrero ya había nombrado un abogado por el rumor fuerte que había de esto. Cuando yo digo que este día yo me siento satisfecha es porque al fin pude conocer lo que todo el año he estado tratando de conocer. No entiendo por qué esa actitud de querer tener oculto o de ser como puntuales contra fulano, contra mengano. Esto no es un tema de venganza o querer destruir gente, esto es un tema de fortalecer el derecho de nuestro país. Muchísimas gracias, diputada Gladys Aurora López, vicepresidenta del Congreso Nacional.